Hola Rosario, seguimos acá. Hace muy pocos minutos pudimos hablar con Andrés Rabinovich, que es el abogado de Tognoli. Afortunadamente pudimos hacerle algunas preguntas. Muy bien, comentanos un poco si ya finalmente se caratuló la causa, ¿cómo se determinó? Sí, justamente el doctor remarcó mucho la carátula, que es de coacción agravada. Es decir, que es autor intelectual de esta situación. También dijo explícitamente que la fiscalía tendría que probar esto y que muy pronto va a salir a la luz. Por otro lado, remarcó que de los 67 testigos, 25 la fiscalía tiene en común con la defensa. Muy bien, muchísimas gracias Lucila Benítez por estar allá. Quedamos a la espera entonces de nueva información. Muchísimas gracias. Chao, hasta luego. Cambiamos de ámbito, nos vamos a la política, donde tenemos el encargado, Leandro Agustini, para hablarnos de las elecciones ocurridas en Córdoba, más precisamente en la ciudad de Córdoba, para destinar el nuevo jefe municipal de la ciudad de Córdoba. Así es, Nicolás, bueno, muchísimas gracias. Sí, este domingo pasado fueron las elecciones municipales en lo que es la ciudad de Córdoba. Más allá de las demoras que hubieron, se han llevado con normalidad todo lo que fue la elección. 13 eran las fórmulas que se disputaban estas elecciones y el ganador finalmente fue el radical Ramón Mestre de la Alianza Juntos por Córdoba. Fue reelecto con más del 32% de los votos. La sorpresa fue el segundo lugar, Tomás Méndez, que se esperaba que sea Luis Juez ese segundo lugar, pero se ve que ha tomado todos esos votos que Luis Juez había perdido en estos últimos días. Alrededor de las 22 horas, el candidato Luis Juez, verdad que se esperaba que sea el segundo, admitió la victoria de Mestre y le deseó que le vaya bien y que le alcancen estos 4 años para terminar con todo lo que dejó pendiente en la ciudad. El Frente para la Victoria ha quedado lejos en esta elección de la ciudad de Córdoba, teniendo en cuenta que es la segunda en importancia del país y más a pocos días de la elección presidencial. Así es, no tuvo una buena elección. Entre los últimos que habían quedado, los últimos partidos formados de izquierda y demás, había quedado entre los últimos el Frente para la Victoria. Y por otro lado, te quería comentar también, ¿verdad?, lo que es el candidato presidencial de Cambiemos, Mauricio Macri, se acercó para festejar y se hizo presente y comentó que lo sintió a Mestre como un primer hijo de Cambiemos. A pesar de eso, las encuestas dan números contrarios, porque vemos una elección municipal donde el intendente del Frente para la Victoria queda muy relegado con respecto al intendente que responde al partido político, si se quiere, de Mauricio Macri, pero más allá de eso, las encuestas dan a Daniel Scioli, que es precisamente el candidato presidencial por el Frente para la Victoria, mucho más arriba de lo que uno espera con estos resultados del día de ayer. Sí, cuando uno lee las noticias por ahí no chequea los números y demás, en lo que es la intendencia, este 32%, que es bastante alto comparado con un porcentaje muy bajo que tuvo el Frente para la Victoria, equivale a 200.000 personas, que es un número, ¿verdad? Pero no hace una gran diferencia. Como estabas hablando recién en las encuestas, en los últimos 10 días se hicieron 3 encuestas. Aresco toma el Frente para la Victoria con una diferencia superior a 10 puntos, que ganaría en primera vuelta. Management and Fit y González y Valladares dicen que ganaría en segunda vuelta. Y Scioli está liderando con 8 y 7 puntos respectivamente. Muy bien, hasta ahí entonces las novedades en lo que refiere a las elecciones en Córdoba. También se terminó de contabilizar los datos en Tucumán, otra novedad que vamos a tener repasando en lo que se refiere a política, pero ya con el correr de la mesa de semana y cuando ya tengamos también muchas más certezas en este ámbito. Le agradecemos a Leandro Agustini y continuamos con el programa. Muy bien, contamos con una temperatura actual en la ciudad de Rosario de 15 grados, 68% el porcentaje de la humedad y
con vientos del sector norte que nos trajeron un poco de alivio a las temperaturas que veníamos trayendo, que eran un poco frías. Recordemos que por el momento están previstas unas últimas semanas de frío antes de iniciar la temporada de primavera, o por lo menos eso indica el pronóstico extendido de esta semana, que para mañana martes prevé una mínima de 1 grado bajo cero y una máxima de 15 grados, estando parcialmente nublado, mientras que el miércoles hay una probabilidad de lluvias aisladas por la tarde, pero aumentando la temperatura de a poco. 0 la mínima, 16 grados la máxima, en tanto el jueves iniciando la jornada con cielo despejado y nubosidad variable para la tarde. Una mínima de 2 grados se espera para el jueves y una máxima de 17. Bueno, de a poco vamos queriendo entrar en la primavera, pero todavía no. Es cierto, estamos en los tramos finales, pero como dijiste vos, a no guardar la bufanda todavía porque el frío continúa por algunas semanas más. Exactamente, para no enfermarnos. Ya están informados. Muy bien, nosotros nos reencontramos mañana en una nueva edición de ICET Informa. Hasta mañana.